el segundo módulo porque como tenemos muchos estudiantes, lo dividimos en mañana y tarde. Entonces están asistiendo los estudiantes que vienen a clase de mañana, lo pueden hacer por la tarde. Con gran participación de alumnos. La verdad que estamos sorprendidos porque es un taller que se convocó, que no es obligatorio, o sea, se inscribían los estudiantes que estaban interesados en la temática y tuvimos más de 120 inscripciones. La idea es como que generar un antecedente, o sea, que es el primer paso para empezar a trabajar estas temáticas dentro de la universidad. Es todo un taller introductorio a lo que es el género, a lo que son las políticas de género, cómo trabaja la universidad, las alianzas que hemos creado junto a InMujeres, cómo venimos llevando adelante desde la Comisión de Género del Centro Universitario algunas actividades y también que los estudiantes empiecen a interesar en volcar todas estas cosas en sus carreras como futuros profesionales universitarios, sobre todo teniendo en cuenta que son estudiantes que se están formando para trabajar con público, estudiantes de enfermería, estudiantes de educación física, la gran mayoría, y también tenemos estudiantes de ciencias, biología humana y tecnólogo en madera. Magalí, vienen trabajando con la cuestión del género ya hace tiempo, se conformó una comisión acá en el CUR, plantearon también una especie de taller por el 8 de marzo. Sí, esta es una. En el año, ya es la segunda actividad que realizamos. La primera fue el 8 de marzo, en la oportunidad del Día de la Mujer. Es una comisión que venimos trabajando ya desde el 2014 y ahora es una instancia, como hablábamos con todos los compañeros, que queremos destacar que es la primera vez que se incluye dentro del curso introductorio a los estudiantes de la universidad la temática de género, ¿no? Creemos que es sumamente importante que nuestros estudiantes empiecen a manejar la terminología, empiecen a tener conocimiento de todo lo que abarca cuando hablamos de género. Incluso ahora, además de la comisión de género, estamos planificando también tener una comisión de género que sea ampliada, donde diversos actores de la sociedad riverense han manifestado que quieren participar e integrarse, ¿no?